people need to know that talent and creativity come from all countries, in all ways, and from all cultures, about all cultures. As long as the stories are about something and make us laugh and make us cry and make us think, then that's the purpose of all this stuff. La humanidad de los personajes. No hay buenos, no hay malos, son seres humanos. En que sí somos capaces de salir adelante cualquier dificultad. But for us it was much more about kind of showcasing the talent, people and whatever, sort of giving them a voice. Que es como mostrándole un poco al Estado y al mundo que a pesar de que Buenaventura no tiene mucha inversión social, hay talento, hay jóvenes que quieren, hay jóvenes que sueñan. Yo no quería que fuera un documental exactamente sobre Yuri Buenaventura, sino sobre su música. Cómo de verdad la música movía fronteras. Creo que era la mejor manera de contar la historia de un emigrante. Eso es lo maravilloso de nuestro cine, es que está explorando todos los géneros, todo tipo de miradas, está experimentando incluso con el lenguaje, está tratando de encontrar una propia voz. Creo que lo mejor que le puede pasar a la cinematografía de un país es tener opciones, es tener diversidad, y creo que en los últimos años en Colombia afortunadamente estamos como asistiendo a eso. Con esta película logramos exponer al público de nuestro país, en cualquier parte que esté o de otros países, a que borráramos esa imagen que tenemos los que vemos la guerra en televisión. Ver esto aquí, ver una realidad, me hace pensar y me hace soñar con un país diferente. Somos un país privilegiado porque el cine nos cuenta lo que somos. Es la manera de contar qué es lo que está pasando. Y por eso la gente se agolpa a ver, porque necesita verse, necesita sentirse que no está solo en este mundo. De verdad que Nacho la tiene en el corazón. Y te agradezco por emocionarnos de esta manera, por hacernos vibrar de esta forma, de tan lejos, y hacernos sentir que nuestro país es bello y tiene cosas maravillosas. Y realmente me reencontré con mi tierra. No puedo encontrar mejores palabras para expresar lo contento, lo feliz que me siento. Me siento muy orgullosa de ustedes. Gracias. Ver esa respuesta de gente que quiere, que necesita verse reflejado como cultura en su propio cine, que tiene la añoranza y la nostalgia de su tierra, que tiene la perspectiva y que hacen unos esfuerzos para llegar acá y están todo un día, pagan boletas, las salas de cine todas sold out. Es llegar a una población que son nosotros mismos, pero en otro mundo. Entonces es muy bonito, realmente muy bonito. La conexión es impresionante, o sea, voy muy satisfecha. Pero wow, increíble, estoy con la boca abierta. El comportamiento, la clase de seres humanos que somos nosotros los colombianos, el porte que hay, la calidad de personas, eso me encanta. Permiten volver con más fuerza. Todo el mundo quiere ir a Nueva York. En el Pacífico, todo el mundo piensa en los norte, entonces yo siento que es como un honor a la gente del Pacífico. Y tener la oportunidad de disfrutar calidad de cine como el que ustedes están dando en esta ciudad es gratísimo, es fortificante, me siento grande, me siento como si estuviera en Hollywood. No tanto por la calidad de la ciudad, sino por la calidad de películas, lo que dan, la ternura, las emociones. Nosotros somos latinos, pero somos emocionales. It was difficult because there was a wide range of really good films, the scope of different topics. I was impressed. It was hard because there were a lot of good movies, but then we found a couple we thought that were outstanding, but I gotta say that the quality of the Colombian films that we saw was exquisite. Most of them had something interesting to say or about something interesting. I was happy to see them. I was happy to be a judge and meet my colleagues. The winner of the best short film. The winner is Lady.
Y bueno, le haremos llegar la estatuilla a los realizadores. Que es uno de los mejores documentales que he visto. ¡Infierno Paraíso! ¡Bravo! Acabando con una persona maravillosa que se llama José Antonio Iglesias, que le mandamos esto y toda la fuerza de Nueva York a su casa. Y este documental es otro documental colombiano que tuvimos la oportunidad de verlo hoy y tiene una mención especial por parte del jurado y es para Buenaventura, No Me Dejes Más. Bueno, me van a poner muy felices en la producción con este premio. Muchísimas gracias. El premio a mejor película colombiana a dos mujeres y una vaca. Y el premio de la audiencia, Urivisión se lo quiere entregar esta noche a Adriana Lucía y a Porro Hecho en Colombia. Es un orgullo, es un honor hacer esto para compartirlo con la gente. Muchas gracias. Very difficult decision, but we have a fantastic winner. Tres escapularios. Parece que es una gran obra, que lo que está pasando en el cine en Colombia merecía tener espacios como este por fuera. We also want to do an honorable mention to your fantastic actress. She'll be the next big star. Brilliant actress. We want our museum to be the New York home of Columbia cinema.